Y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, en donde hemos tenido la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y donde pasamos a detallarle cuál es el contenido de los asuntos más relevantes de este Consejo de Gobierno. Les está siendo entregada la documentación en este momento y por darte efectos de que lo puedan seguir con el detalle que estimen oportuno. El primer asunto en términos de relevancia, o al menos así lo hemos querido destacar, es que destinamos 10 millones de euros para fomentar la relación entre el mundo laboral y el académico de nuestra comunidad autónoma y se aprueba, en consecuencia, el nuevo plan de transferencia del conocimiento universidad-empresa en Castilla y León, TECUE. Es un elemento fundamental para nosotros, todo lo que es la transferencia del conocimiento y todo lo que es el papel de mejorar la relación entre las universidades y el mundo de la empresa. Se trata, por tanto, de que todo aquello que se investiga, que se innova y que se forma en el mundo de la universidad sea de utilidad para el ámbito empresarial y sirva para la competitividad y para el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma y por lo tanto tenga este carácter práctico y de vinculación entre la universidad y la empresa. Es esencial para nosotros la transferencia del conocimiento en Castilla y León. Ya saben ustedes que somos una de las comunidades autónomas donde el talento tiene más peso, donde también tiene más peso el ámbito de la I+D+I, la innovación y el conocimiento, y por tanto donde la transferencia del conocimiento entre universidades y empresas pueden tener este objetivo básico que perseguimos, que es hacer crecer y mejorar nuestra comunidad autónoma. Son 10 millones de euros. De esta forma, a través de la Consejería de Educación, se apoya esta transferencia del conocimiento hacia las empresas desde las universidades dentro de este plan de transferencia del conocimiento universidad-empresa, plan TECUE. Esta iniciativa se ha continuado aumentando y mejora la relación entre el mundo académico y empresarial para incorporar el conocimiento como un activo relevante dentro de la economía de Castilla y León. El nuevo documento, el nuevo plan, representa un compromiso de apoyo a la innovación, el desarrollo de las capacidades emprendedoras universitarias, la cultura científica y el incremento de las vocaciones científicas como base para la transformación económica y social de nuestra comunidad autónoma. Se siguen fomentando las vocaciones STEAM y los campus emprendedores, así como se apoya la transformación de las oficinas de transferencia del conocimiento. Se impulsarán las microcredenciales universitarias, la creación de un banco de proyectos dentro de la oficina del emprendedor universitario, la participación de la universidad en procesos de compra pública innovadora y la implantación de un canal de comunicación para la puesta en marcha de foros telemáticos relacionados con ramas de conocimiento tecnológico y científico. Entre las principales medidas y objetivos de este plan TECUE en Castilla y León está reivindicar el valor del conocimiento, avanzar hacia una investigación e innovación responsable y aumentar la sensibilización acerca de los activos intelectuales en el ámbito de la ciencia abierta. Hay cuatro grandes ejes. El primero de ellos es el fortalecimiento de las capacidades. El segundo, el fomento de la colaboración universidad-empresa-sociedad. El tercero, el impulso del talento emprendedor. Y el cuarto, difundir el conocimiento. Desde la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, hace ahora 15 años, se ha realizado una inversión de 37 millones de euros en nuestra comunidad autónoma y se han elaborado más de 1.000 planes de negocio en Castilla y León. Se han creado 357 nuevas empresas a través de este mecanismo y las solicitudes de más de 500 patentes que han tenido lugar como consecuencia de esta colaboración entre universidades y empresas en Castilla y León en los últimos 15 años. 500 patentes, 357 nuevas empresas. Queremos profundizar en todo ello. Para esto sirve este plan y a esto se dedican estos 10 millones de euros que les hemos señalado anteriormente. 2 millones de euros es la cantidad que se va a destinar a mejorar el hábitat del urogallo cantábrico en Castilla y León. Entre los tratamientos selvícolas que se incluyen en este plan está la apertura y mantenimiento de claros para favorecer el desarrollo y fructificación del arándano, que es una especie clave en la alimentación del urogallo cantábrico, las plantaciones de especies vegetales de interés para el urogallo y la mejora de la conectividad para favorecer la continuidad de la superficie arbolada y la comunicación entre núcleos aislados de la subespecie. 1,3 millones de euros para las depuradoras del entorno del Parque Natural de las Hoces del río Duratón, del Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia y del Parque Regional de Picos de Europa. Son, por tanto, tres subvenciones,
unas a la Mancomunidad de la Sierra de Francia y a los ayuntamientos de El Cabaco, Nava de Francia y El Maillo en Salamanca, una segunda a los ayuntamientos de Borbolla, Boceguillas, Carrascal del Río, Sebulcor y Sepúlveda en Segovia, y la tercera y última es la Mancomunidad de la Montaña de Riaño y el Ayuntamiento de Puebla de Lillo en León. En total, 1.350.000 euros. Tienen ustedes el detalle de todas las cantidades que corresponden a cada uno de estos tres ámbitos, que se trata, lógicamente, de garantizar la depuración de esos entornos y, por tanto, la depuración en los espacios naturales, donde Castilla y León, pues saben ustedes que es una comunidad de referencia dentro del contexto nacional en términos de volumen, calidad y diversidad de nuestros espacios naturales. 340.000 euros para impulsar la red de zonas naturales de interés especial. Las actuaciones es la revisión y ampliación del actual catálogo de árboles notables, la ampliación del número de zonas naturales de esparcimiento, la catalogación de las microreservas de flora y fauna y los lugares geológicos y paleontológicos de interés especial en nuestra comunidad autónoma. 330.000 euros para los instrumentos de planificación de las especies avanzadas en la comunidad. En concreto, se van a analizar las fichas de registro administrativo para cada especie a escala autonómica y se desarrollará un inventario normalizado como herramienta necesaria para la gestión de dichas especies. También se van a elaborar un conjunto de planes de recuperación y conservación de especies amenazadas en Castilla y León. Y, por último, un último acuerdo en materia de medio ambiente, que ven ustedes que ocupa una parte relevante de nuestro Consejo de Gobierno de esta mañana, es el destino de 180.000 euros para completar este mismo año los estudios de viabilidad de las áreas de posible implantación de poblaciones de lince ibérico en Castilla y León. Estamos hablando fundamentalmente de la posibilidad en torno a los cañones del Duero en Zamora y el Cerrato en Palencia. 183.000 euros para esta finalidad. Se ha detectado dos áreas cuya superficie se considera que podría ser apta para la implantación del lince ibérico en Castilla y León, en función de la abundancia del conejo y la calidad del hábitat, estableciendo de esta forma un protocolo de selección de área de reintroducción del lince ibérico en torno a estas dos zonas que les he señalado anteriormente. Estas dos áreas van a ser objeto de un estudio y evaluación de un conjunto de variables para un protocolo de selección, entre lo que se tendrá en cuenta la valoración de la actitud social ante las reintroducciones, el seguimiento del número de carnívoros atropellados en vías pavimentadas y vías de ferrocarril y la determinación de la longitud de los tramos de carreteras y vías de ferrocarril con alto riesgo de atropellos, así como la evaluación del riesgo de interferencia con animales domésticos. Un conjunto muy relevante de actuaciones en el ámbito del medio ambiente que van desde la protección de los espacios naturales, cantidades para la depuración en esos entornos, la conservación del urogallo cantábrico y la posible reintroducción del lince ibérico en Castilla y León. 80.000 euros es la subvención que se destina a la Asociación para la Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino en Castilla y León, OVIGEN. Los programas de cría de las asociaciones que integran OVIGEN han permitido en los últimos años la mejora de las producciones de razas de ganado ovino y caprino, con la consiguiente mejora de la rentabilidad de las explotaciones. Esta ayuda de 80.000 euros se destina a sufragar los gastos necesarios para el funcionamiento del Centro de Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino en Castilla y León, que está ubicado en Zamora, así como a la alimentación de los animales o del material fungible y de laboratorio. 4,5 millones de euros para la gestión integral del archivo de historias clínicas en el complejo asistencial de León. Entramos con ello al ámbito de las actuaciones en materia sanitaria, que también es un bloque relevante en este Consejo de Gobierno. Se garantiza de esta forma que las labores de custodia, depósito y gestión de estos archivos en León, de sus archivos clínicos, se lleven a cabo en todo momento de forma segura y funcional, de manera que los documentos de un ciudadano se guarden siempre en el mismo archivo y bajo un mismo número de historia clínica. 700.000 euros para dos salas de radiología y un mamógrafo digital en varios centros de salud de Palencia, en concreto 680.000 euros para una sala de rayos X
digital y un mamógrafo digital con destino al Centro de Salud de Cervera de Pisuerga y una sala de rayos digital para el Centro de Salud de Guardo. Se suministran estas salas, así como las obras necesarias para su instalación en los citados centros de salud de Palencia. Se va a desarrollar una nueva aplicación web sanitaria centrada en la formación de los residentes MIR. La inversión es de algo más de 540.000 euros, con el objeto de cubrir el flujo de trabajo que se genere en la formación especializada de los médicos internos residentes, de los profesionales sanitarios internos residentes en los hospitales y centros de salud. 200.000 euros para impulsar tecnologías de prestación farmacéutica y de salud. Se impulsa de esta forma el desarrollo de herramientas tecnológicas en las áreas de prestación farmacéutica y salud digital. Y en Castilla y León le corresponden algo más de 11 millones de euros para el periodo que acaba este año 2024, de los cuales ya se han tramitado, y les hemos venido informando sobre ello, un total de 8.300.000 euros, siendo el grado de ejecución, como ven, muy adecuado a los ritmos que se habían previsto. La Junta autoriza un nuevo contrato de servicios para la mejora de la gestión del centro residencial y hospitalización en la localidad leonesa de Villablino por un importe de 12 millones y medio de euros. Este centro dispone de 65 plazas residenciales, 5 plazas de estancias diurnas, todas ellas plazas públicas dirigidas a personas mayores dependientes, y la unidad de hospitalización cuenta con 15 camas. Son 12,5 millones de euros durante el periodo de vigencia de esta actuación, que son 5 años. En este centro, además, hay que señalar que se encuentra inmerso actualmente en un proceso de remodelación y adaptación de la estructura residencial al modelo de residencias centrado en la persona, con el fin de mejorar las condiciones del centro y la calidad de atención a sus residentes. En la Consejería de Educación, más de 3 millones de euros para la construcción de un polideportivo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel Delibes. La inversión que estamos hablando es de un total de 6 millones de euros, de los cuales la mitad corresponde a la Junta de Castilla y León, algo más de 3 millones de euros, y el resto al Ayuntamiento de Valladolid, otros 3 millones de euros, hasta total, como les digo, de 6.140.000 euros. Tienen el detalle del contenido de esta inversión en la documentación que se les acompaña. 1,6 millones de euros para las diputaciones provinciales para que financien obras en los colegios rurales de la comunidad. Tienen la distribución de las cantidades para cada una de las diputaciones provinciales. Estas diputaciones deberán realizar una convocatoria de subvenciones dirigida a los consistorios del medio rural de sus respectivas provincias, con el objetivo de incentivar la realización de obras de reparación, conservación y mejora de los centros educativos. La Junta aprueba una inversión de 304.000 euros para adecuar la instalación eléctrica del Instituto de Educación Secundaria La Merced de Valladolid. Es un edificio que data del año 1925, tiene algo más, o prácticamente cumple el próximo año 100 años, y que ya ha tenido varias reformas a lo largo de su vida, pero que en este momento precisa de una inversión en instalación eléctrica en baja tensión y la renovación para adaptarla a la normativa existente. La inversión, como les digo, es de algo más de 300.000 euros. Y, por último, 200.000 euros, en concreto 220.000 euros, para la sustitución de carpinterías exteriores y obras en aseo en el Instituto de Educación Secundaria Ribera de Castilla de Valladolid, en el que están escolarizados en este momento, en este curso, 1.129 alumnos. Con esto se termina lo que es los acuerdos del Consejo de Gobierno, y ven ustedes que está centrado fundamentalmente en la calidad de los servicios públicos, centrados, por tanto, en las competencias esenciales que tenemos atribuidas como comunidad autónoma, con importantes proyectos de inversión en materia de sanidad, en materia de educación y en materia de servicios sociales. Y además habría que señalar un importante paquete también en materia de medio ambiente, que es un elemento de referencia y señal de identidad de nuestra comunidad autónoma. Una última cuestión que les informo, y ya con ello finalizo, es que los consejeros hemos solicitado ya al Parlamento de Castilla y León, a las Cortes de Castilla y León, la comparecencia de mitad de legislatura que establece la normativa de nuestra comunidad autónoma, que es una comparecencia que tiene como objetivo básico pues dar cuenta, ofrecer transparencias, hacer balance de estos dos primeros años, pero también plantear las iniciativas para los dos próximos ejercicios. El cumplimiento de los dos primeros años de legislatura, de la mitad de legislatura, se realizó ya. Creo que esto se produjo el 10 de marzo. Y teníamos de plazo 2 meses para solicitar la comparecencia y, por tanto, en el plazo de 2 meses desde que terminó el periodo de 2 años iniciales de la legislatura,
pues es por lo que solicitamos nuestra comparecencia en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, sean las Cortes de Castilla y León ya las que se establezcan la fecha correspondientes para que todos los consejeros y también el vicepresidente podamos comparecer en las comisiones correspondientes que están habilitadas al efecto con el objetivo de hacer el seguimiento del trabajo de estos dos años y también plantear iniciativas y proyectos para el futuro, escuchando al papel que pueden manifestar y que pueden plantear los distintos grupos políticos. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que desean formular sobre estos asuntos que hemos planteado o sobre cualquier otro que saben ustedes que también se puede plantear en esta rueda de prensa. Sí. Hola, buenos días, portavoz. Buenos días. En relación a esto último que nos ha comentado, quería preguntarle si se podría producir alguna coincidencia en el tiempo entre estas comparecencias y el debate de política general, o no sé si estas comparecencias se prevén más para, por ejemplo, el mes de julio o a la vuelta del verano. Y también quería pedirle una valoración de los datos de evolución de la población de Castilla y León que ha publicado hoy el INE y las diferencias que aparecen entre algunas de las provincias de la comunidad. Gracias. Pues sobre el primer asunto, nosotros lo que hacemos hoy es solicitar la comparecencia, que es lo que establece el procedimiento del reglamento de las Cortes, y ahora serán las Cortes también las que establezcan el momento más adecuado de las comparecencias. Seguramente pensamos que no sea en este periodo electoral, hasta que se celebren las elecciones, por no afectar al proceso electoral, pero lógicamente a partir de ese momento serán las Cortes quienes establezcan el momento más adecuado y, por tanto, que pueda ser coincidente en el tiempo, aproximadamente en torno a la comparecencia del presidente o un poco antes el presidente y luego inmediatamente después los consejeros, pues es algo que lógicamente es una posibilidad que las Cortes pueden establecer, pero que está en su ámbito el poner las fechas correspondientes en función del calendario legislativo y nosotros respetaremos porque es un poder diferenciado. En segundo lugar, los datos de población, pues saben ustedes la evolución de nuestra comunidad autónoma en los últimos años. Es verdad que esto afecta solo a un trimestre y, por tanto, hacer solo valoración de un único trimestre en términos de población, pues seguramente falta perspectiva para el conjunto del año, pero llevamos varios años en Castilla y León donde estamos creciendo en población, pero también donde nuestro crecimiento de la población se basa básicamente en el saldo migratorio positivo. Vienen más personas del exterior de las que se van de nuestra comunidad a otros lugares y esto no quita para reconocer que nuestro principal problema es la existencia de un saldo vegetativo negativo. Fallecen más personas de las que nacen, básicamente como consecuencia de la baja natalidad que tiene nuestra comunidad autónoma y que tiene el conjunto de España y que también tiene el conjunto de la Unión Europea. Aquí está nuestro principal problema. Digamos que el dato que suma en positivo es el saldo migratorio, la llegada de personas del exterior a nuestra comunidad autónoma en relación con las personas que de nuestra comunidad se van o otras comunidades al extranjero, pero sin duda el dato más negativo, más preocupante que se viene consolidando en el tiempo son las tasas negativas de nacimientos que a lo largo de los últimos tiempos estamos viendo que son extremadamente bajas y es un elemento que compartimos con el resto de España y con la Unión Europea. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Quería preguntarle en primer lugar por la anulación de la prohibición de la Junta de cosechar en Soria en el verano de 2022 para evitar incendios dictada por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Temen que después de esta resolución ustedes ahora tengan un poco las manos atadas a la hora de decidir este tipo de medidas en un futuro, en caso de que vengan olas de calor a Castilla y León otra vez, por ejemplo, este verano que se anuncia una cosecha buena? En primer lugar, aquella decisión se tomó en un contexto, hablamos de unos días, del verano del año 2022, extremadamente de riesgo para los incendios de nuestra comunidad autónoma. Desgraciadamente, tuvimos razón, en el sentido de que aquellas previsiones de tanto riesgo en aquel año 2022 se manifestaron como ciertas y fue un año ciertamente muy negativo en materia de número de incendios y volumen de estos incendios y el carácter tan difícil de haberlos extinguido como consecuencia de las convecciones de aire y viento que se produjeron en aquel contexto. Naturalmente, nosotros pensamos que si se repiten condiciones climáticas de mucho riesgo, estamos en la obligación de plantear restricciones en algunas actividades que se puedan suponer algún riesgo para la existencia de estos incendios. Lo que naturalmente nos dice la sentencia y la respetamos es el procedimiento que estudiaremos más adecuado para poner en marcha estas restricciones. Pero cuando se pone en valor ambos elementos,
pues lógicamente es muy importante el procedimiento y en esto es lo que intentaremos mejorar y buscar la fórmula, porque hay dos valores que todos compartimos que son necesarios. El poner las menos restricciones posibles y, por tanto, garantizar la libertad, pero a su vez el establecer los mecanismos que aseguren limitar los riesgos que los incendios forestales tienen en estos momentos y muy especialmente en algunas épocas del año donde las autoridades competentes en la materia nos recomiendan extremar todas las precauciones al conjunto de la sociedad y establecer algunas restricciones. Por tanto, ante su pregunta, pues creemos que en el futuro, por desgracia y en alguna época muy concreta, pudiera ser necesario establecer algunas restricciones, algunas actividades para limitar los riesgos de incendios y buscaremos el mecanismo, la fórmula, el procedimiento, el protocolo más adecuado desde el punto de vista legal para que esto se realice sin afectar a la actividad productiva y a la libertad de las personas. Sí, el procedimiento al que hacía alusión el Tribunal Superior de Justicia, que no es adecuado, ¿qué procedimiento era? Pues creo que fue a través de una decisión de la Consejería de Medio Ambiente, que tenía forma de instrucción, en donde se establecía el momento del alto riesgo de incendios. Bueno, pero no sé si fuera una orden, pero tampoco me lo sé de memoria, y ahora lógicamente serán los profesionales, los técnicos, los que establezcan cuál es el procedimiento jurídico más adecuado en el futuro a la vista de esa sentencia. Sí, también quería preguntarle por cuándo piensa recolocar en su puesto al antiguo gerente de atención primaria de León. La Junta hace unas semanas usted dijo que no se agotarían los plazos que el juzgado puso en marcha para hacerlo, pero lo cierto es que ese plazo ya ha pasado y no se ha llevado a cabo la recolocación. Creo que el plazo que tenemos es este mes de mayo y, por tanto, a lo largo del mes de mayo se procederá a lo mismo. Es lo que nos informaba la Consejería, que tendríamos este mes de mayo de plazo para esta incorporación. Nuestro deseo es cumplirlo y nuestro deseo es hacerlo, por tanto, en este mes que es el que disponemos. Y, por otra parte, ¿qué le parece la propuesta de Podemos de poner en marcha en Castilla y León una ley antibulos que afecte a los medios de comunicación que se inventan las noticias? Y, bueno, si la Junta, por ejemplo, va a seguir financiando a medios, por ejemplo, como Qué Diario, que es uno de esos medios que se inventan las cosas. Bueno, yo creo que desde esta sala del Consejo de Gobierno no debo entrar al debate ni responder a una persona que lo plantea en el ámbito de las Cortes y que además creo que es candidato a estas elecciones ya convocadas por su partido político. Sí que puedo, si es que también esa es su pregunta, manifestar cuál es la posición de la Junta de Castilla y León en torno a la publicidad institucional y a los medios de comunicación. Primero, nuestro respeto y nuestro apoyo absoluto a los medios de comunicación que en este momento están sufriendo tantas críticas por parte de algunos responsables políticos y, por tanto, creo que hacen ustedes un trabajo extraordinario, forman parte de los derechos y libertades que la Constitución española reconoce expresamente y, por tanto, el derecho a la información, la libertad de expresión, tienen que ser valores que garanticemos y nosotros de la Junta de Castilla y León estamos muy por la idea de que se garanticen. Nosotros no estamos dispuestos a hacer listas negras de periodistas, listas negras de medios de comunicación, listas de medios de comunicación buenos y malos, y por tanto no nos encontrarán nunca del lado de la restricción a la libertad de información, de la restricción a la libertad de opinión, de dedicar los profesionales de la Junta de Castilla y León a hacer listas de profesionales buenos y malos o a hacer listas negras de estos profesionales. Al contrario, nuestra misión es colaborar con ustedes, respetar su tarea y hacer posible su trabajo, y en eso estaremos siempre atentos, implicados, y será nuestra función. Nuestra tarea en este ámbito se va a desarrollar siempre a través de la Ley de Publicidad Institucional, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y además creo que en el último año fueron 270 los medios de comunicación con los que tuvimos algún tipo de relación o de publicidades de la Junta de Castilla y León, y por tanto a todos ellos les respetamos y respetamos especialmente el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas, y cualquier elemento que suponga restricción de la libertad de informar y de comunicar nos parece inadecuado, pero entendemos también que quien lo plantea lo puede hacer y que puede ir con sus principios y sus ideologías. Sí, le quiero preguntar por la gestión del Instituto de la Lengua. Hace dos años usted aseguraba que todo lo que se hizo ahí se hizo bien. Ahora hemos conocido un documento del Coordinador de Servicios de Políticas Culturales que advertía que no se podía pagar la factura del señor Santonja, que en ese momento dirigía el Instituto de la Lengua y se había contratado a sí mismo como asesor de la Complutense.
siguen diciendo que todo lo hicieron bien, aun conociendo que ese documento es de febrero de 2022 y yo le pregunté poco después de esas fechas. Bien, yo le puedo contestar como portavoz de la Junta de Castilla y León, que en el ámbito de las competencias de la Junta de Castilla y León no está la gestión del Instituto de la Lengua, pero sí, lógicamente, la gestión de las subvenciones que se otorgan al Instituto. Y, por tanto, esta es la tarea que nos corresponde a nosotros. Cuando se otorga una subvención pública a cualquier entidad, lógicamente está sujeta a cuál es el destino o la finalidad de esta subvención, que no es toda la actividad del órgano al que se destina. Y, por tanto, a lo que usted hace referencia es a que los informes de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León establecieron cuáles eran el contenido de las inversiones que eran objeto de subvención por la ayuda que se concedió por la Junta de Castilla y León y cuáles no. Y, por tanto, nosotros, como Junta de Castilla y León, la subvención lo que hacemos es sufragar aquellas partidas, aquellos conceptos que hemos incluido en esa subvención y no el resto. Y no prejuzgamos que el resto de actividades que no son objeto de la subvención de la Junta de Castilla y León estén dentro del margen de actuación y de cumplimiento de las condiciones que establece el propio Instituto internamente. A nosotros nos corresponde, como Junta de Castilla y León, en su caso, otorgar una subvención, establecer las condiciones de la subvención que se otorga y luego examinar, lógicamente, que las partidas que se entregan como condiciones para el cumplimiento de la subvención se corresponden con la cantidad subvencionada y, por tanto, aquellas partidas que son objeto de subvención finalmente se sufragan y aquellas otras no, lo cual no significa que el resto de partidas que no se sufragan por la Junta de Castilla y León sean partidas que no estén sometidos a procedimientos legales dentro de la propia institución que ha sido subvencionada. ¿Habían autorizado ustedes el contrato de este señor con la Complutense, un contrato de la fundación que él dirigía para contratarse a sí mismo? No, ¿verdad? Bueno, es que, le insisto, no estaba autorizado, lo que ¿no? hace la Junta de Castilla y León es dar, en su caso, que no a todo el mundo se le da subvenciones, pero en su caso otorgar subvenciones y se otorga una subvención para una parte de las actividades. Y esa parte de actividades es la que subvenciona. El resto de actividades nosotros no las subvencionamos, lo cual no significa que no se pueda desarrollar por parte de esa institución. Pongo por caso este ejemplo o puedo poner cualquier otra institución sobre las cuales estamos otorgando subvenciones. Imaginémonos, por ejemplo, hoy en día, pues hemos otorgado subvenciones a varios ayuntamientos en materia de depuración de aguas residuales en espacios naturales. ¿Nosotros qué hacemos luego? Pues comprobar que las justificaciones que nos entregan es para la finalidad que se otorgó para esa subvención. Pero eso no suponga que nosotros intervenimos, participamos o dirigimos la actividad de todo el ayuntamiento. Lo que estamos haciendo exclusivamente es subvencionar lo relativo a la depuración de aguas en un espacio natural. Es nuestra misión y, por tanto, usted me está planteando sobre toda una institución que no es objeto de fundación pública 100% de la Junta de Castilla y León, siquiera mayoritariamente de la Junta de Castilla y León, y que participan otros mucho tipo de instituciones al margen de la Junta de Castilla y León. Nosotros lo que estamos dando cuenta, y es nuestra misión como Junta de Castilla y León, es de la subvención concedida, de la subvención otorgada, de las condiciones de la subvención y del cumplimiento de la misma y de pagar por aquello que se justifica conforme a la subvención concedida, sin entrar a valorar el resto de actividades de la Fundación que presumimos que se han cumplido dentro de la ley. Bueno, no se trataba de una actividad, sino de la actividad del propio director del instituto. Ustedes formaban parte del patronato de esa fundación y estaban informados de que ese contrato se había llevado a cabo y, sin embargo, nunca se pronunciaron en contra, a pesar de que sabían que con la subvención que otorgaba la Junta no se podía pagar. Sin embargo, miraron a otro lado cuando se pagó con otro dinero público. Bueno, si alguien tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de la institución, que no es de la Junta de Castilla y León, pues tiene su cauce para formular estas preguntas. Yo le doy explicaciones sobre cuál es la subvención que otorga la Junta de Castilla y León, no sobre lo que realiza una fundación con la parte del dinero que no es subvencionado. Sí le puedo dar explicaciones de lo que se realiza con la parte del dinero que es subvencionado. ¿Nos puede ampliar algo más de, perdón, de plazos de ejecución de las obras de la construcción del polideportivo en el Miguel Delibes de Valladolid? No sé si nos puede dar algún detalle más. Pues creo que la nota incluye una explicación bastante larga, pero siendo además una radio, entiendo perfectamente que ustedes necesitan de voz para su tarea, pero creo que era bastante extenso el contenido de lo mismo y no sé si yo tengo una información adicional a la que aquí figura. Pero bueno, inicialmente, y
por resumir, lo que supone esta inversión son 6.140.000 euros. La mitad lo pone la Junta de Castilla y León, la mitad lo va a poner el Ayuntamiento de Valladolid y con eso, lógicamente, iniciamos todos los procedimientos para llevarlo a cabo. A nosotros nos gustaría que esto pues, estuviera finalizado pues, en el entorno de los próximos 4 años, que puede ser una cifra razonable para que se haya concluido esta obra, incluyendo todos los trámites, pero lógicamente ya tienen que ser los redactores correspondientes los que nos establezcan cada uno de los plazos, que depende también de lo que dice el proyecto de obra y la posterior ejecución, que no está exenta tampoco de incidencias. Hola, buenos días. ¿Comparte la visión que tiene el señor Abascal, Santiago Abascal, sobre que la dirección del Partido Popular torpedea algunos de los acuerdos en los gobiernos autonómicos que comparten? Y relacionado con esto, el vicepresidente, el viernes pasado, cuando se reunió el grupo de conservadores y reformistas europeos, rescató uno de esos acuerdos que parece que están afectados por esta carta, que sería el protocolo antiaborto. Él nos dijo que internamente estaba insistiendo para que eso se lleve a cabo. No sé en qué términos se produce esa insistencia del vicepresidente y qué le responde la parte que digamos, frenó esa iniciativa. Gracias. Como comprenderá, a lo mejor no es muy común en los tiempos que vivimos, pero este no es el sitio para contestar al líder de ningún partido político de ámbito nacional. Yo, si quiere, le puedo dar la opinión de la Junta de Castilla y León sobre no lo que dice ningún partido político, sino sobre lo que vivimos en el día a día, que es que las decisiones en Castilla y León se toman desde Castilla y León y dentro de la Junta de Castilla y León. Cambio de pareceres sobre aquella medida que quedó paralizada. Él mismo nos decía como anécdota que la nota de prensa que nos presentaron aquí en esta misma sala aún sigue publicada. Y que él insiste en que eso se lleve a cabo. Si tuviéramos alguna novedad sobre este asunto, se la informaríamos cuando se produjera. Pero en el plazo inmediato y a la vista no hay ninguna novedad prevista en torno al asunto que usted plantea. Buenos días, una aclaración. Sí. La comparecencia de los consejeros, dado que tiene que ser después de las elecciones, según usted ha dicho, ¿será en todo caso antes del paréntesis estival? Dado que el periodo de sesiones concluye a finales de junio, se puede habilitar julio. Ya sé que lo decide las Cortes, pero en principio, ¿con qué plazos juegan ustedes? Bueno, tienen que determinar las Cortes, no nosotros, y por tanto, en el plazo que digan las Cortes. Yo tampoco he dicho que no tenga que ser en el periodo, sino que presumiblemente no lo sea, porque lógicamente durante el periodo y especialmente de campaña, y creo que la campaña electoral comienza en los próximos días, pues lógicamente no es el momento donde normalmente las Cortes de Castilla y León ponen ese tipo de comparecencias. Pero nosotros estamos a disposición de las Cortes, lo que hacemos es ya solicitar las comparecencias y ya el plazo que ellos fijen en función del trabajo parlamentario es el que tienen que determinar ellos. Son los trabajos que se establecen en las comisiones correspondientes. Lo habitual es que sean consecutivas las mismas, en torno a los mismos días y, por tanto, que en función de los trabajos que realicen, pues se encuentren el hueco para que esto se pudiera producir. Pero el interés de la Junta sería, por ejemplo, irse de vacaciones ya con las comparecencias sustanciadas. Nosotros estamos preparados para ello, para que se fije el calendario de sesiones por parte de las Cortes de Castilla y León en las comparecencias de los consejeros y podamos haberlo hecho antes de que, lógicamente, se produzca este pequeño parón que se produce en el mes de agosto de celebración de Consejo de Gobierno. Estamos preparados para que así sea si las Cortes establecen más oportuno esa fecha. Y otra cuestión, aunque nos pilla un poco lejos, no sé si han podido seguir hoy el inicio de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. No sé si lo han podido analizar en el Consejo de Gobierno y si podría tener algún impacto en el acceso al crédito en la comunidad. Pues no lo hemos analizado. Tampoco ninguna de las dos entidades se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para informarnos y, por tanto, es pronto para saber ni el resultado de esa OPA ni el resultado de las consecuencias que tendría para nuestra comunidad autónoma, si finalmente se produjera, si de esto se derivara algún tipo de fusión de algunos servicios, de fusión de algunas sucursales. Y, por tanto, ni yo soy el portavoz del BBVA
y del Banco Sabadell, ni tengo más información de interés público que pueda hacer público de lo que disponen ustedes. Sí, en los últimos días hemos conocido algunas incidencias en los programas de gestión de SACIL, de MEDOR. Ayer mismo nos enviaban un comunicado, no sé cómo está el tema, si ya está solventado definitivamente y qué vías de solución hay. Nos esbozaban ahí un poco que estaban trabajando en una aplicación, pero ¿en qué sentido iría y si se solventaría de una vez por todas estos problemas que de vez en cuando afloran? Gracias. Bueno, las aplicaciones informáticas en materia sanitaria siempre están vivas. Lógicamente las exigencias son mayores, los requisitos son mayores, la aparición de la receta electrónica y otro tipo de técnicas, pues lógicamente siempre exige estar al día. Esta idea de que con una única actualización del sistema es para siempre, esto en informática o en telecomunicaciones no existe. Es una actualización continua y, por tanto, siempre estaremos sujetos a ese tipo de actualizaciones. A veces también la caída de los sistemas de información tiene que ver por circunstancias de la red y pueden ser muy diversas. Nosotros trabajamos para que el sistema esté operativo lo mejor posible. Hoy el sistema Medora está operativo. Se están haciendo también algunas mejoras en algunos sistemas de información sanitaria, en materia sobre todo farmacéutica, que puede tener alguna incidencia en las horas subsiguientes. Pero hay que tener siempre en cuenta una circunstancia, que es que en materia sanitaria estos sistemas funcionan 24 horas, 365 días al año. Y es extraordinariamente complicado hacer cualquier tipo de mejora, de adaptación, sin afectar a un momento concreto de actividad de este sistema telemático. Hablaban ustedes justo antes de los sistemas de dos importantes bancos en España. Pero los bancos están abiertos un tiempo limitado y sus oficinas también, y por tanto hay un momento durante el cual los sistemas informáticos se pueden actuar cuando no funcionan las oficinas. Aquí los centros de salud de Castilla y León, los hospitales, funcionan 365 días al año, 24 horas al día, y por tanto las incidencias son más habituales y todos los periodos de adaptación y mejora son más complejos. Ante su pregunta, siempre va a haber mejoras y adaptaciones en los sistemas informáticos sanitarios y, en consecuencia, siempre va a haber algún tipo de incidencia, porque pensar que vamos a hacer un sistema informático en materia sanitaria que va a durar para siempre, esto no ocurre en los procesos informáticos, no ocurre en el software, tampoco ocurre en el hardware, que lógicamente están en constantes evoluciones y adaptaciones siempre. Pues si no hay más preguntas. Vamos, con ese turno que hacemos cada jueves con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días, señor Carrido. Buenos días, Carlos. Yo quería preguntar, en primer lugar, por el tema de Latón Aluminio. Una presenta un ERTE, es una empresa bastante importante, creo que lo declararon en su día proyecto industrial prioritario. Al parecer se trata de un problema de financiación de unos fondos que tenían que venir de SEDIPES o algo así. ¿Qué información tiene al respecto, qué está pasando en Latin Aluminium y qué va a hacer la Junta al respecto, si es que puede hacer algo? La segunda pregunta es respecto al polígono industrial Zamora Norte de Monfarracinos. ¿Ha salido otra vez a información pública? ¿Por qué ha habido que reformarlo? No sé si eso significa que se va a atrasar mucho tiempo. Tiene pegas también de la CHD sobre la depuración. Dice que no va a dar el visto bueno si no se arregla ese tema. ¿Qué plazos barajan para este polígono de Monfarracinos que presentaron el presidente y usted aquí? Estuve en Zamora presentando este tema. Respecto a la despoblación, bueno, son unos datos. Yo le querría oír, vamos a hacer planes especiales para las provincias que siguen perdiendo población, y no solo por crecimiento vegetativo, sino también por el otro, como es Zamora. La comunidad crece un poquito, pero Zamora y no sé si alguna otra, seguimos yendo para abajo. Y bueno. Lo otro no es una pregunta, pero es que me ha venido a la cabeza, permítame la licencia. El de las listas de buenos y malos creo que fue Miguel Ángel Rodríguez hace unas décadas. Y el gobierno era del Partido Popular. Hubo unas listas muy, muy famosas. Gracias. Pues sobre lo que son las preguntas, que es lo que creo que a mí me corresponde responder, respetando, como hacemos, toda
la información y todas las opiniones, que además yo creo que en Castilla y León especialmente lo hacemos así y hay mucha pluralidad de medios de todo tipo. Centrado en primer lugar en Laten Aluminio, ¿qué información tenemos? Pues la que les ha otorgado la empresa a ustedes y la que ha presentado en ese expediente de regulación de empleo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es dar todas las ayudas financieras y de todo tipo que nos hemos comprometido con la empresa, pero sí podemos reiterar al Ministerio para que agilice los trámites en torno a las suyas. Yo personalmente me he dirigido al Ministerio, ante su pregunta le doy esa información y yo mismo escribí al ministro personalmente en torno a este asunto ya hace ahora bastantes semanas para que se intentara agilizar este apoyo que se está esperando y nuestro deseo es que se alcance cuanto antes esa tramitación y que el Ministerio pues, le dé la velocidad y el ritmo y el interés que el asunto merece. Nosotros estamos cumpliendo la parte que habíamos asumido, pero es un asunto que no nos deja neutrales, no nos deja indiferentes y, por tanto, estamos claramente del lado de esa inversión. Somos conscientes de que el volumen de la inversión es muy alto. Al igual también que en otras actividades de diferente naturaleza, el coste de la inversión siendo mayor del inicialmente considerado y hace falta también fortalecer esa inversión empresarial y, por tanto, en ese sentido me dirigí al Ministerio por carta, como les he señalado, y aunque no tuve la respuesta formal, sí que espero que finalmente se busque una solución rápida a esta petición y a este trámite que está en este momento en marcha. Y, en segundo lugar, efectivamente, nuestro deseo en torno al polígono de Monferracinos, el Zamora Norte, es que se agilice lo más posible y también buscamos la sensibilidad de todas aquellas instituciones que tienen que aportar sus informes para que se pueda hacer pronto y en un sentido positivo en torno al desarrollo industrial de Zamora, muy particularmente, usted señalaba de forma específica un informe, que es el de la Confederación Hidrográfica del Duero, y esperamos también la sensibilidad del organismo de Cuenca para visibilizar la importancia de hacer un proyecto de estas características que respeten siempre el dominio público hidráulico y las actuaciones en torno al mismo. Seguimos adelante ahora con Ileón, Elizabeth Alba. Cuando quieras, Elizabeth, adelante, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hoy, este jueves, la Universidad de León está eligiendo nuevo rector y una de las reivindicaciones prometidas por los tres candidatos era pedir o exigir a la Junta más titulaciones para el campus leonés, entre ellas la titulación en medicina y, por otro lado, otra reivindicación ya histórica, en este caso no universitaria, sino política, del Ayuntamiento de Villaquilambre, que viene solicitando que se cree un instituto y un nuevo centro de salud. Las preguntas son las mismas con respecto a los dos temas. ¿Cuál es el compromiso de la Junta de Castilla y León con estos tres asuntos? ¿Si se baraja algún plazo o alguna perspectiva a futuro de que se puedan llevar a cabo? ¿O si, en cambio, son cosas que la Junta no valora ahora mismo y que el Gobierno autonómico da por descartado? Nada más, gracias. Pues muchas gracias a usted. En primer lugar, respecto al proceso electoral en León para elegir el nuevo rector, deseamos que desarrolle con absoluta normalidad, que haya el más alto nivel posible de participación y nuestra voluntad de colaborar estrechamente con el equipo rectoral que salga elegido, con el nuevo rector o la nueva rectora, para seguir mejorando los servicios en torno a la Universidad de León. Estamos, lógicamente, a la misma disposición que estuvimos siempre con el equipo anterior. Agradecemos el trabajo del actual rector, que todavía lo es. Creemos que ha dedicado tiempo y esfuerzo a la Universidad de León y esto es siempre digno de reconocer. Y esta misma mano tendida que ofrecemos al equipo anterior se la mantenemos al que salga elegido y, por tanto, en todo aquello que podamos colaborar, en todas aquellas propuestas que puedan encajar y que también se vean en el ámbito del Consejo de Colaboración Universitario de Castilla y León, pues lo impulsaremos y esa es nuestra última finalidad. En segundo lugar, plantea algunas reivindicaciones de un ayuntamiento específico. Siempre, lógicamente, y es natural, los alcaldes, los ayuntamientos siempre desean el mayor número de inversiones para cada uno de sus municipios. En Castilla y León estamos muy acostumbrados a ello, lo conocemos bien. No en vano somos la comunidad de España con mayor número de municipios, con mayor número de ayuntamientos. Muchas de estas reivindicaciones tienen un carácter justo,
nosotros coincidimos plenamente en todo lo que sea mejorar los servicios en materia sanitaria y educativa que usted plantea, y en la medida en que fuera necesario, en función de las actuales dotaciones y de los ratios, algún tipo de inversión en este ámbito, pues estamos dispuestos a llevarlo a cabo y a llevarlo a cabo, lógicamente, en el plazo más breve posible. Pues vamos a cerrar este turno hoy en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. Hace ya varias semanas, durante la presentación de la modernización de la estación de autobuses de Soria Capital, se habló de un interesante proyecto para la planta superior. No sé si nos puede ofrecer ya algún detalle a mayores de este adjetivo que nos dejó a todos con la intriga por aquí y por Soria. Muchas gracias. Pues desgraciadamente no puedo resolverle en este momento esa intriga y no tengo ninguna información adicional que aportar a la que usted ya ha señalado, pero en cuanto la tengamos, pues lógicamente la comunicaremos con el mayor nivel de transparencia posible. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo, gracias. Muchísimas gracias a todos.